A ver, podemos hacer preguntas, en plan, ¿qué es para ti la mediación? ¿Por qué te hiciste mediador? ¿Qué cualidades debe tener un mediador? ¿Cuáles? No, de las cualidades que tiene que tener un mediador, ¿cuáles tienes tú? Sí, ¿no? El vídeo tiene que ser dinámico. ¡Ya! Yeah. Dinámico, ya. Yeah. Yo nunca más hacer en plan, no sé, ¿sabes? Para mí tiene que ser en plan... Sí, claro, con el como... desastre de todo, así. Haz donde quieras. Adri, Laura. Cuando quieras, donde quieras. La... Y no pienses, no, porque no se quiere. No, es una verdad. Cada uno tiene su opinión y que te lo digo. Va a ser, si no, todo hablando con la vida, es horrible. O sea que... hola, me llamo Olivia y voy en tercero de ESO. Hola, soy Lucía y voy en segundo de ESO. Hola, me llamo Olivia y voy en segundo de ESO. Hola, me llamo Macarena y voy en tercero de ESO. Hola, me llamo Lelia y voy en primero de ESO. Hola, me llamo Nicole y voy en primero de ESO. Hola, me llamo Shauri y voy en primero de ESO. Hola, me llamo Laura y voy en primero de bachiller. Hola, me llamo Romina y voy en primero de bachiller. Hola, me llamo Laura y voy en tercero. Hola, me llamo Jessica y voy en tercero de ESO. Hola, me llamo Francisco y voy en primero de ESO. Yo soy Sergio y estoy en primero. Yo me llamo Adrián y estoy en tercero de ESO. Yo Estefanía y voy en tercero de ESO. Yo soy Daniel y voy en tercero de ESO. Yo Sara y voy en tercero. Me llamo Marta y voy en tercero. Maca. Venga, Maca. ¿Qué cualidades piensan que debe tener un mediador? Paciencia. Mucha paciencia. Ser objetivo. Vámonos, vente el lema. Saber tratar con la gente. Mucho mal. Y no guiarse por afinidades. O sea, ser objetivo. ¿Qué es para ustedes la mediación? Una manera de ayudar. Sí. De resolver. Ayudar a la gente. De nada, pero a mejorar la convivencia de todos. Y lo más importante, solucionar los problemas del centro, si no para estamos. Vale, ¿creéis que es justo que la persona que tenga un problema no elija su mediador? Sí, sí. Sí, porque se va a guiar por su amistad y al final el conflicto va a quedar sin resolver. Sí, pero aunque sea un amigo, un mediador se supone que es neutro y... No, es que sí, pero vale, en el caso no sabe si es un amigo que va a pero es que cuando vas a un amigo no vas a para ayudarlo. Pero bueno, también tiene que ser profesional en eso, aunque vale, ya como un amigo. Es difícil, no, pero ya, es que es difícil. Ya, por muy mediador que seas, si es tu amigo. ¿Y creen que es mejor que sean profesores o mediadores o a los alumnos? ¿El qué? Porque así los entiendes mejor, el trato es más cercano. Claro. Se sueltan más, es más fácil. Y los ¿ayuda realmente la mediación en un instituto? Pues sí, porque hay muchos menos conflictos. Y relacionar de una manera más seria y pensando más en los demás. Claro.
o sea, tienes el punto de vista también de la otra persona. Claro. Y para solucionar los problemas se lleva a la violencia. ¿Alguna de las mediaciones que se hicieron en el centro durante lo que llevamos salió bien? O sea, ¿se solucionó el problema? Sí, sí, sí. Sí. Hubo una que estuvimos hablando y al final, como que, no digo que estuvo 100%, pero estuvo mejor. O sea, paró de meterse con los demás y todo. Y otra que también, que al principio hacía caso, porque al ser personas que lo han pasado ya y eso, pues nos hacía más caso, pero bueno, que mejoró la cosa, pero que no cambió su actitud porque... ¿Qué más? No, 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 recibidas. Pero no cambió su actitud porque es así, no va a cambiar, pero mejor. Hicimos un curso de mediación de que salieron 15 mediadores formados. El curso fue impartido en la Casa de la Cultura de aquí de Peña. Hicimos 20 horas en total, participamos varios alumnos del centro, pero solo algunos de ellos están participando del equipo. También hay alumnos que no hicieron el curso mediador, pero están participando en el equipo. En el curso nos enseñaron formas sobre cómo mediar a casos reales que parecían fuertes y para ser neutro y no estar para ninguna de las partes. También nos enseñaron que cómo hables con alguien con el que estás mediando, pues puede marcar si va a ser más agresivo, si va a ser menos agresivo. Por ejemplo, podrías, o sea, sería un sustituto de deberías o cualquier cosa así. También nos enseñaron formas de aprender a escuchar. Y señales para dar a entender que estás escuchando. Como... Nosotros no somos solamente un equipo de mediación, sino también de convivencia. Y hemos realizado unas determinadas estudios para ver cómo iba un poco el instituto y tuvimos que realizar un pequeño caso de mediación. Hemos comprobado que el curso más conflictivo es el de segundo, y ahora estamos intentando resolver los problemas con la gente más conflictiva. Y lo que hicimos fue juntar a todos los de segundo de ese pequeño grupo y ver un poco cómo iba y quién eran las personas más conflictivas para ver si podíamos resolver. Sí. Lo que hice fue, en el problema que hubo con los de segundo, pues hablamos con los de los primero con uno, después con el otro. Sí, hablamos primero, o sea, hablamos por separado con el grupito de personas que teníamos y fuimos como apuntando, y más o menos lo que decía. Claro, porque primero cogimos un grupo que no tenía nada que ver con las personas conflictivas, hablamos con ellos para ver cuál era el problema y luego cogimos por separado a las personas. A la persona que causaba los problemas. Y después los juntamos. Claro. Y pues escuchamos. Después de las diferentes versiones, se coincidían, ¿no? Y por qué. Problemas de otras personas. No, y también hay muchos que hicieron el curso y no están solucionando el problema de nada, pero para la tarea cotidiana, para estar siempre conviviendo en la casa. Tú el curso de mediación lo puedes hacer o bien para ayudar a los demás en el centro, como algunos de nosotros y otros, simplemente para mejorar la convivencia en su casa, con sus amigos y mejorar todo. ¿Qué parte? Aparte de eso, siempre te va a ayudar, ¿sabes? A ver, solucionar un problema, pues yo creo que si saben que tú hiciste un curso de mediación, pues en un trabajo, te van a pillar antes. Y saben que tienes esto, y saben que sabes resolver las cosas de dar una información increíble. Oh. Que tiene que ver, si todo está hecho una porquería, pues no necesita mucho a comportarte bien y a ser tranquilo y todo eso. Que la mediación está dentro de un programa para la educación por la paz. Entonces, lo que ayuda a fomentar es el pacifismo y como no hay nada más contaminante que una guerra, se puede decir que también ayuda a que no
Con ella, al principio, ese sujeto, pues te tendía a pasar de todo, completamente. Ahí tenía peleas, tenía un montón de rollos con profesores y tal, y después de hacer un par de mediaciones, creo que al man, le fuimos explicando, le fuimos razonando con él, y al final la cosa creo que lo hacía mejor. No, porque después el otro te la quiere devolver, entonces... Claro, se repite todo el rato. Sí, si llegas a un acuerdo, lo bueno también es que no vas a estar ahí con esa persona hablándote mal o algo. Si te llegas a pelear, lo que va a pasar es que después suele venir más conflictos. Porque si te llegas a pelear, lo que el otro te mire ya suele que te va a pegar mal. Claro, y aparte después viene lo de que te denuncia, tú le denuncias y eso te va, sí, para toda la vida. ¡Equipo!